este cambio de regla em 92 ha cambiado totalmente todo. Ayer eu vi o partido 87 com Ajax de Cruyff, eh, onde dois estaram como entrenador de porteros, contra Lokomotiv Leipzig. E eu vi isso, digo isso. Eu nunca vi este partido depois, mas eu vi este e eu vi também como a regra era. E é um cambio incrível, grande. O cambio de esta regra e também as possibilidades e os problemas para os porteros neste momento, mas também podes ver como está cambiado hoje, eh? Porque quando vemos a City e Ederson, é mais jogador del campo que porteiro tradicional. Mas, a outro lado, eu creio também no campo as posições han cambiado porque há muito menos tempo que antes, há muito mais pressão que antes. Fisicamente están impresionante, mucho mejor que antes, pero no hemos visto una regla que ha tenido tanto influencia como el portero. Primero, 92, ha sido sobrevivir para los porteros, pero ahora es incluir los porteros en el juego y tiene una función más importante que antes. Este cambio ha empezado en Ajax en los años al final de 60 y en principio de 70 con jugar a el parte del contrario. En este momento, cuando yo he estado en Ajax, hemos jugando lo mismo con Johan y necesitamos un portero con estas calidades. Y cuando hemos cambiado de esta regla en 92, hemos tenido Menzo y también Van der Sar, y estos tipos en esta manera de jugar también en el Barça han sido porteros con muchas calidades en anticipación. Primero anticipación para ver los balones en el profundidad con este tanto espacio, pero también todos pueden jugar fútbol, puede ser un jugador del campo. Y sabemos desde 77 con Jungblut, este ha sido ni un portero tradicional, ha sido un portero raro para el mundo, porque su función ha sido cubrir los espacios de su equipo atrás esta defensa, y ha sido un medio campo. Y cuando este pasa atrás, en 92, ha hecho su entrada mucho mejor para este tipo de porteros. Porque este tipo de porteros de hoy, que son muchos son muy buenos con sus pies y poquito menos como portero, este tipo no hemos visto en los años de Kahn, de Schmeichel, de Subisireta y cosas como este. So, sí es como así, pero este tipo ya ha estado ahí ya a partir de años 60 y anfang de 70. Este tipo de portero, antes de este cambio, no ha sido muy buenos porteros. Porque el trabajo que ellos tenían que hacer, más defensiva, para shoots y centros y cosas como este. Pero cuando este ha cambiado, y por esta razón, es una de las razones, en mi opinión, que los porteros ahora, desde Sudamérica, se cae bastante bien, pero también de Sud-Europa, de España, también de Italia, más España que Italia, porque tienen normalmente más calidades de jugar un partido que, por ejemplo, en otras partes de Europa y especialmente, por ejemplo, en Inglaterra. Porque estamos viendo allí que sí tienen algunos porteros, pero tradicional. Muy importante para un portero es la manera de jugar. Es lo más importante. Hemos visto porteros que pueden jugar perfecto en Barça o en Bayern de Múnich o en Ajax, han tenido problemas en una otra manera de jugar. Lo más, un ejemplo más claro es Edwin van der Sar, con Ajax, en principio uno de los mejores del mundo, a Juventus y casi nada. Porque este estilo de jugar ha sido totalmente diferente
de manera de jugar de Ajax. Después a Fulham y después a United. So ha sido un cambio muy grande también. En esta manera yo siempre he trabajado también. Primero yo he construido un perfil. Un perfil de portero es un ejemplo muy bien de Ajax. Por ejemplo, en esta época, 85, ha sido la época de Schmeichel, de Kahn, de este tipo de porteros. Y hemos hecho hacer scouting y hemos traído a Van der Sar. Y cada uno ha dicho también dentro del club que es este. No es un portero impresionante, no es un portero grande, no es un portero como Stanley Menzo. Pero en el perfil, él ha sido un portero perfecto para nuestra manera de jugar. Y este perfil de este momento es un perfil totalmente diferente del perfil de Manchester United, por ejemplo, que yo he hecho allí. Ha sido diferente para el perfil, para el portero de la selección holandesa cuando hemos hecho el Mundial. ¿Sabes por qué? La manera de jugar, hay que hacer datos, ¿eh? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántas pelotas paradas? ¿Cuántos y qué tipo de pelotas? ¿Cómo vamos a construir? Por ejemplo, en United hemos construido el juego muchas veces con un paso largo para empezar, cuando al contrario a poner presión a nosotros. Hoy, un portero que tiene que tener mucho más y mucho más all-round que antes. Por ejemplo, que yo he visto de Oblak, por ejemplo, contra Liverpool. Impresionante defensivamente, también con suerte, pero impresionante. Él ha ganado este partido, pero con sus pies no tan importante, ¿sabes? En la construcción del juego no tan importante en Atlético de Madrid. Cuando él tiene que jugar en City, es interesante para ver o él puede jugar como así, ¿sabes? Yo no lo sé, porque yo no he visto esto. Cuando vemos a Ellison, para mí, Ellison es bastante all-round. Él puede construir bastante bien y defensivamente él está muy bien también. So, él es un ejemplo de un perfil all-round. Pero, honesto, no hemos visto un portero que tiene todo de esto en este momento. Siempre hay puntos que son un poquito más débiles, que es normal. Pero cuando tú quieres construir un portero de un perfil, hay que construir un portero que está muy all-round. Cuando nosotros vemos a, por ejemplo, Neuer, yo he visto Neuer antes de él ha ido a Bayern, es un hombre gigante, pero con su cuerpo está increíble rápido. Él tiene un ventaja de todos que tú puedes imaginarlo, porque él está muy alto, él está muy grande, impresionante, como Kahn, como Schmeichel en su época, pero también es muy rápido y tiene unas calidades también con sus pies que están muy bien por su altura. Cuando tú ves a Navas, por ejemplo, él tiene, yo creo, 1,83. Cuando tú ves a Víctor Valdés, él tiene 1,83 o algo como este. Pepe no tiene mucho más tampoco. Puede ser un ventaja, ¿eh? Pero cuando tú no tienes 1,85, hay que corregir. ¿Sabes? Hay que tener otras calidades. Es lo mismo cuando tú tienes 2 metros, también hay que corregir. So, en mi opinión, también un ventaja cuando tienes más que 1,85, entre 1,85 y 1,95, pero no es un garantía cuando tú tienes este, tú tienes este que está ideal, porque no es solo altura, también es cómo es tu cuerpo, qué rápido puedes adaptar. Puedes estar rápido abajo, arriba, defensivamente. Cuando tú tienes mucho, es un ventaja, porque tú cubres mucho más espacio de la portería que cuando no tienes este. Pero cuando estás cerca esta pelota, tú también estás un gigante. ¿Sabes? So, son todas de estas cosas que sí, puede ser un ventaja, pero también puede ser un desventaja. Es claro, cuando tú tienes esta altura de Jorge Campos, yo creo que 1,75, este puede ser un gran problema. Pero yo digo, entre 1,80 y 2 metros,
hay variables que todos pueden ser bien. Por ejemplo, el portero de Mönchengladbach también no tiene mucha altura, pero también está jugando a un nivel muy bien. Como entrenador de porteros, como especialista, tú tienes que analizar muy bien las calidades. Que está bien, que no está bien, y hay que buscar soluciones para tal. Un ejemplo. Cuando yo hemos entrenando en Polonia con Leo Beinacker, Leo también quería jugar un poquito más lejos de su portería. Hemos tenido Artur Boruc, pero hemos traído con, creo, 19 años a Fabianski. Fabianski ha tenido las características de Van der Sar. Él puede jugar y cubrir espacios y puede jugar también con sus pies. Boruc, impresionante en la línea. Muy grande, muy bien en uno contra uno. So yo he dicho a Leo, pero no tenía este para cubrir este espacio con anticipación. So he dicho a Leo, ok, podemos hacer, pero tú no puedes esperar de Boruc, de, él va a interceptar este pelotas atrás la defensa. So, cuando nosotros decimos él tiene que hacer, número uno, tenemos que entrenar. So, para mí, mejor es decimos a él, tú quedas en tu portería, tú no tienes que cubrir este espacio, cuando ellos vienen, es un uno contra uno. En 9 de 10 uno contra unos, tú estás ganando. Yo no he preocupado a él hacer algo que él no puede hacer, porque él no tiene estas calidades. Pero, por ejemplo, cuando tú juegas con Fabianski, sí, él puede hacer esto. So, tú tienes que adaptar a la situación. Y siempre hay soluciones. Pero hay que buscar estas soluciones y para cada portero es diferente. El partido es juego de posición, también para un portero. Y ahora más que nunca, porque cuando comparamos hace 20 años y ahora, el portero no tiene mucho trabajo defensivamente. En general, en el mundo del fútbol, es mucho menos que antes. Este es mucho más difícil porque cuando tú has 10 shoots cada partido y tú tienes 9 paradas y un quizás pequeño fallo, nadie dice nada. Pero ahora cuando tienes un shoot, un pequeño fallo, estás muerto en los ojos de las otras personas. Y es verdad. So, hay que entrenar también completamente diferente. So, este es colocación, es número uno. Tú puedes tener la mejor técnica en el mundo, pero cuando la colocación no está bien, tú puedes olvidar todo. So, colocación, mucho más importante que antes, porque menos acciones en general, y cada acción tiene que ser a un más alto nivel. Y ha sido interesante, por ejemplo, trabajar con Bonanno, porque Bonanno no es un tipo Bahía y no es un tipo espectacular. Tú no dices, yo quiero ser como Bonanno. Pero lo que yo he visto con él es, su colocación ha sido muy, muy bien. Y yo siempre he pensado, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué? Él no está a hacer cosas raras, pero que él está en la posición muy bien cada vez. So, hay que mover cada vez esta pelota hace un movimiento. Cada vez cuando esta pelota se mueve, la situación ha cambiado. Y para estar preparado para cada posición, tú tienes que mover con cada movimiento de la pelota. Y cuando estás haciendo este, tú vas a correr cada partido, cuando tú no estás acostumbrado a este, entre 1 y 2 kilómetros más. Y sí, es una diferencia, pero esta ventaja es, tú estás siempre en un sitio que es lo mejor para esta situación. So, también hay que leer el juego muy bien. Antes, tú sabes, portero a la línea, pelota llega, reacción, ya está. Pero ha cambiado increíble mucho. Y en colocación, mucho ha sido siempre importante, pero ahora más, porque menos trabajo. Y cada trabajo tienes que hacer a un nivel lo más alto posible.
cuando yo he empezado también como portero en uno contra uno, que tú estás haciendo es este hombre viene y tú estás va a suelo muy rápido, ¿entiendes? Pero cuando yo he empezado con Ajax, yo he visto, wow, cuando ellos hacen esto, como entrenador, es muy fácil para marcar. Colocación, también con uno contra uno, es lo más importante. Colocación, paciencia y, aparte de esto, el técnica para tener y hacer tus manos, tus pies, tus, todo tiene que ser casi perfecto. So, lo que yo quiero decir es, calidad de cada acción tiene que ser lo más alto posible. Y en mi entrenamiento, cada acción es al nivel del partido. So, ¿qué pasa cuando tú quedas en tus pies? Y como portero, yo he hecho esto también, porque yo he sido también un jugador portero. So, en este momento nosotros sabemos, uno contra uno, en este momento, es muy difícil para jugar, para marcar, cuando el portero hace su trabajo bien. Y hacer su trabajo bien es también un método como tú tienes que hacer esto. So, en este momento, nosotros sabemos. Y cuando es desde un ángulo, por ejemplo, es mucho más fácil para marcar. Y por esta razón es importante para saber qué es fácil para un portero, qué es difícil para un portero. Y cuando tú no sabes esto, tú no puedes opinar, porque gente dice, ah, un parada impresionante, pero él ha hecho nada. Wow, es un parada so-so, y él ha hecho muy bien. Yo pienso siempre en el partido. El partido para mí es el momento de evaluar, es el momento de ver cómo las cosas van. Y cuando es muy importante, el entrenamiento tiene que ser como el partido. Yo he pensado como así, pero honestamente también es importante cooperación con el técnico que está pensando. Puedes hacer algunas cosas y repeticiones más o menos o cosas como este. So, lo que yo he hecho es, he empezado con quizás 50%, porcentaje de 50% sin jugadores y 50% con jugadores. Pero más, es más con jugadores, menos sin jugadores. So, menos en isolación y más en la situación que es real. So, a partir de cuando yo he empezado, hasta, por ejemplo, 2014, Manchester United. En Manchester United yo he trabajando en mi manera, mi opinión, lo más cerca que puede ser. Max 20% de 20 sin jugadores, el resto con jugadores. Por ejemplo, cuando yo quiero entrenar, momento justo, uno contra uno, yo no trabajo con un portero, yo tengo 10, 15 jugadores en 4 o 5 porteros. Porque yo quiero cada situación al tope. Y cuando yo veo esto no se funciona, yo puedo decir, ok, hey, tú vamos al lado y vamos a jugar y entrenar un poquito más en isolación. Porque tú tienes que hacer este primer bien y después otra vez ahí. So, también como entrenador, tú tienes que tener los ojos abiertos y hay que saber qué tú tienes que hacer, qué es lo mejor para el portero que tú trabajas. Y cada portero es diferente. Yo pienso, Ederson, por ejemplo, cuando él está presionado, distancia corta, impresionante. ¿Sabes? Es impresionante. Es como un jugador, pero no un jugador mal, un jugador bien, que tiene presión y está tranquilo, control, pase, todo perfecto. Pero Madrid ha dado esta pelota a él, no presiona a él, y en el campo uno contra uno. Nosotros no sabemos que Pep ha dicho a él. Yo no sé, tú no sabes. Pero sabemos, y tú puedes ver, 7 pelotas largo, 6 perdidos. So, no sé si Pepe quiere este sí o no. Para mí, un pelota larga feo, pero con posición, para mí mejor que un paso largo impresionante, pero perder la pelota. Yo creo que Madrid ha hecho un trabajo muy bien en este sentido. Porque en este momento, cuando tú quieres tener esta pelota, posición de pelota,
hay que buscar una solución también cuando ellos hacen este, que tienes la más grande posibilidad para tener esta pelota. Él tiene que hacer, porque normalmente cuando es uno contra uno, todo en el campo, hay que tener una solución. El único que está libre es el portero. So, el portero puede ser una solución. Pero otras cosas son muy importantes y interesantes. ¿Hasta dónde puede él puede ir? Porque cuando él se va en el medio campo, la portería está totalmente libre. ¿Sabes? So, es siempre en juego también de riesgo. Tu primera función es defender. También cuando tus ataques, hay que pensar en defender. ¿Por qué? Porque tú estás el último hombre en el campo que puede parar esta pelota desde la portería. Pero que yo veo es muchos porteros están mucho atrás, demasiado atrás, no es necesito, o demasiado delante. Y claro, cuando yo entro en medio campo y delante, es muy difícil cuando es un pase para recuperar este delante de la línea. Y las calidades de los jugadores son mucho más alto que antes. Primero es evitar posibilidades y goles en contra. Es el primero. El segundo es construcción. Y yo sé, cuando tenemos la pelota, ellos no pueden marcar. So, cuando tengo un portero que está pasando esta pelota muy bien a mis jugadores, es menos trabajo de defensa. Pero siempre hay momentos que tienes que defender. Siempre. So, hay que buscar lo ideal. Y cuando me siento muy bien, yo puedo estar un paso más adelante. Cuando no me siento muy, muy bien, un paso más atrás. Nadie está viendo esto, solamente el portero su mismo, ¿sabes? Pero hay que dar la confianza para tener esta posición ideal. Bloquear, tener esta pelota, es mucho más difícil que antes. Lo más ideal es para bloquear, para tener esta pelota. Pero cuando tú ves los partidos, no es fácil. Primero es esta pelota no en la portería. Hay que hacer todo, ¿sabes? Solo porque cuando hay un partido no sabes qué tipo de trabajo tú puedes esperar, ¿sabes? Tú nunca sabes. Y es también es lo más interesante, porque puede ser una vez en 10 partidos un uno contra uno, pero este uno contra uno tiene que ser lo mismo calidad que cuando tienes 10 uno contra unos. Por esta razón es muy importante fútbol base. Tiene que trabajar mucho en fútbol bases para todas las situaciones básicas. Por ejemplo, porteros más jóvenes, los pelotas no son tan rápidos. So, en este momento están practicando mucho para bloquear. Pero cuando es más años, más rápido, más fuerza. Eso es una situación natural. Tú no tienes que convencer a nadie. Es lo más importante. Que yo siempre, por ejemplo, que yo he hecho también en United, yo he empezado, ok, jugamos como así, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tienen que ser tus calidades? So, yo no digo nada. Lo mismo con Reina en Valdés. Yo he dicho a ellos, ok, cuando tú estás viendo el primer equipo, ¿qué calidades tienes que tener? Y, por ejemplo, en este momento, paso atrás ha sido muy importante y los dos han tenido solo un pie. Con 16, 17 años. Si yo he dicho, es importante para tener dos pies, ya sí. ¿Y tienes? No. So, ¿qué tienes que hacer? Entrenar. Bien. Pero ellos tienen que saber, hey, necesitamos en Barça un portero que puede construir desde atrás como Ter Stegen. Como Ter Stegen, como Víctor Valdés, como Bravo. ¿Sabes? Porque es nuestra manera de jugar. So, es muy importante que ellos saben, wow, cuando queremos estar ahí, tenemos que estar estas calidades. Y el único que yo estoy haciendo es, yo estoy ayudando. So, es muy importante. Yo no quiero convencer a nadie. Ellos tienen que convencer a sí mismo. Y también es una manera de hacer, ¿sabes? Antes, cuando yo he empezado en Ajax, yo he dicho, hay que hacer este. Y ellos han dicho, sí. Y ya está. Pero esto también ha cambiado, la manera de hacer coaching.
No es mi problema, es su problema. Yo solo quiero ayudar. Y también en otra cosa, yo creo nunca tienes que comparar porteros, porque cada portero es único. Cuando hemos visto a Gesp y a Bahía, todo el mundo ha dicho, ah, Bahía, Bahía, Bahía. Pero no ha sabido y no ha entendido es la manera de jugar. ¿Sabes? Porque nadie quiere ser Gesp, todo el mundo quiere ser como Bahía. Pero para la manera de jugar es muy importante para tener estas calidades de este perfil. Cuando hemos llegado, hemos sabido ya que Víctor ha sido un portero impresionante, pero un diferente tipo. So, la cuestión es posible para él para adaptar a la nueva manera de jugar y esta ha sido imposible, ¿sabes? No es su fallo. No es su fallo, es manera de jugar. Y hemos visto también, muy rápido, por esta razón, yo he cogiendo a Valdés y Reina, porque ellos pueden también jugar en esta manera. Y muchos de otros no pueden jugar como así. Busquets también, pero no tanto en todos los aspectos como Gesp. Víctor Bahía, que ha sido un portero impresionante, pero especialmente en la línea, un portero tradicional, y menos en jugar desde atrás, en anticipación desde espacios. Porque, por ejemplo, con Robson, Barcelona ha jugado mucho más atrás y más en el counter, contraataque con Ronaldo. Pero después con nosotros otra vez, con este espacio muy grande, y necesitamos un tipo de portero diferente. Y es interesante porque Joe Hart, cuando Pep ha llegado, portero de la selección nacional de Inglaterra, pero al final él no ha tenido las características para jugar en la manera que Pep quería. Mi interés ha sido también en fútbol base. So, yo quería saber, un parte de cómo trabajamos, cómo son los porteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta sub-16. So, yo he trabajado algunas veces con un grupo de porteros y yo he visto, ¿sabes? Es muy fácil para ver a Reina y Valdés, porque son talentos. Tanto talento no es normal. Pero los otros porteros han tenido posibilidades, pero no tanto como estos dos. Y los dos, muy bien para los dos, para empujar a un otro nivel. So, yo me recuerdo, yo he visto que ellos han jugando sub-16, pero ha sido un nivel mucho más alto. Y al final los dos, yo sabía, los dos pueden jugar para Barcelona y para cualquier equipo, porque estos dos también han sido muy all-round. Todo el club ha dicho, Reina es mejor que Valdés. Yo he dicho, pero yo estoy viendo otras cosas. Yo pienso, los dos son muy buenos, pero yo creo que Valdés tiene más calidad que Pep, porque Pep es un hombre muy agradable. Todo el mundo es un hombre para todo el mundo. Y Víctor tiene mala leche, ¿sabes? So, no es tan fácil. So, pero hay que ver, no, quién es lo más agradable, tiene que ver quién es lo mejor para el club. Yo recuerdo, hemos visto a ellos, yo he dicho a Luis, yo he visto dos porteros, dicen que tiene 16, pero para mí tiene 18, 19 ya. He dicho, ok, ¿qué tú piensas? Yo pienso, ellos tienen que ir a un otro equipo, porque en este equipo están tan buenos, no tiene algo para ellos, so, ellos tienen que saber. Y año después, hemos entrenado con el primer equipo. Y ha sido tan difícil para ellos, porque los mejores jugadores del mundo, ¿sabes? Y cada shoot ha sido un gol normal, porque ellos no han hecho estos shoots en tu vida. So, este cuesta tiempo y para mejorar, y ellos han hecho esto. Para mí es talento. Los dos han tenido mucho talento. Drive, ambición. Los dos, mucha ambición. Disciplina. En el campo y fuera del campo. Y también quieren que tú estás ayudando. Coach, ¿sabes? Coach.
Y para los dos es impresionante, ¿sabes? Yo he visto esto a partir de principio. Y cuando tú ves, por ejemplo, a Messi, talento increíble, drive está, disciplina está y coachability está. Y por esta razón, 10 años con Ronaldo, lo mismo, los mejores del mundo. Y es exactamente lo mismo para un portero, exactamente.